Hoy en esta tarde estuve predicando a las 5 de la tarde más o menos en el culto y una de las cosas que le compartí a la congregación, a los que estábamos aquí, era que hay momentos en los cuales hay un proceso de Dios, ¿no? Y que en ese proceso Dios trabaja en nosotros. Y hablé de Génesis capítulo 32, versículo 22, si no mal recuerdo, en adelante, donde cuenta la historia de este Jacob que tuvo que ser tratado, ¿no? De esto hablamos algunos días atrás y compartimos un poquito. Pero hay un proceso en esa etapa de unos más de 20 años, desde donde Dios nos llamó a Jacob hasta que Jacob tuvo que enfrentarse con Dios. Cuando uno se para en esa situación, hay algunas cositas interesantes para aprender. Primeramente, que siempre hay un tiempo de llamado, que Dios tiene un llamado para cada familia, que uno lo puede quizás perder, como dice la historia, que Saúl lo perdió. Él vendió su llamado a su hermano de palabra, él menospreció el semejante llamado que Dios le había dado, es decir, de alguna manera, el llamado, es decir, aquello que estaba enfocado sobre tu vida, si no lo cuidas, de alguna manera puede perderse. Así que yo quiero decirte, tienes que estar atento. Ahora, ¿cuándo uno sabe que se perdió? Bueno, Jacob es un ejemplo de una persona que tomó su tiempo en reconocer justamente ese llamado. Y pasaron 21 años desde que Dios lo llamó hasta que él se dio cuenta que no podía seguir perdiendo más tiempo. Quiero que le digas al que está al lado, no se puede perder más tiempo. Y ahí es donde aparece este Jacob que en el capítulo 22, él entra en una, 32, él entra en una batalla con Dios, porque él estaba cansado de su realidad, de su mal ejemplo, de ser quien era y tanto más, y entra en una batalla con Dios, a lo cual al final de esa batalla, cuando Dios termina la batalla, Dios le dice, a partir de ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y la verdad es que, yo quiero pararme un poquitito aquí, la historia dice que este Jacob, a partir de ese momento, se fue rengo de aquel lugar. Y no sé por cuánto tiempo se fue rengo. Y si usted me acompaña, lo podemos leer juntos en la Palabra de Dios. Yo quiero invitarlo a que se meta en la Biblia conmigo. Yo le voy a invitar a que usted lea la Nueva Traducción Viviente, si la tiene. Y si no, la Reina Valera. Después, diga conmigo, después de 21 años. Yo creo que dos décadas es casi una señal bíblica para muchas cosas. En realidad también 40 años, también podemos hablar de otros números, pero vamos a encontrar que dentro de las dos décadas hay un proceso de Dios. Creo que algunos de nosotros, sin darnos cuenta, también hemos frenado tiempos. Y quiero realmente, después de este culto, que haya un renacimiento en su llamado. Anhelo que haya un renacimiento. Que usted pueda, después de este culto, entender que puede ser este el día, el tiempo en el cual Dios te ha llamado a un reverdecimiento en tu llamado. Que Dios te está diciendo, hace ya muchos años que me conoces, pero en este tiempo yo te estoy llamando a reverdecer lo que un día te dije que quería hacer. Cuando sábados anteriores prediqué en el campamento de varones, una de las cosas que compartí en el campamento de varones era que en algún lugar de nuestra vida, en algún momento de nuestra historia, en algún rincón de nosotros, hay promesas que Dios nos hizo y que las tenemos guardadas. Algunos tal vez en su mesa de luz, en la Biblia más vieja, marcaron textos bíblicos de lo que Dios le dijo. Otros en el fondo de algún cajón. Otros tal vez en algún libro. Otros lo tienen acá, en algún sueño que Dios les ministró.
Otros en el momento que se convirtieron tuvieron un sentir, saben que Dios les habló, que Dios les dijo algo. Fue un momento íntimo con Dios en el cual sucedió. Eso pasó con Jacob. Jacob en el capítulo 28, él tiene un encuentro con Dios, que esto lo hemos compartido. Y ahí se le aparece Dios y Dios le dice todo lo que va a hacer. Y luego, 20 años después, él responde a ese llamado porque sabía que había promesa. Quiero que le digas al que está al lado, hay promesa. Y decirle, Dios no acabó con vos. Entonces, ahí es donde nos tenemos que plantar en este momento, cuando llega el tiempo, para responder al llamado. Me gusta que sean 20 años cuando Dios llama a Jacob. Porque Dios está diciendo, no me importa cuántos años pasen, yo tengo un llamado y yo te estoy llamando de vuelta para que lo cumplas. Es decir, no me importan los años. Dios a Moisés lo llamó 40 años después. Es decir, que si alguno dice, pero yo tengo ya como 30 que perdí mi llamado. Bueno, todavía hay esperanza. Con pelo o sin pelo hay esperanza. Amén. Solamente tienes que empezar a entender este llamado. Ahora, este Jacob, cuando él se decide a enfrentar el llamado, hay una oposición en ese momento. En estos días estuve siendo ministrado desde el momento que uno de mis hijos, y esto lo compartí, tal vez alguien lo escuchó, me mandó una invitación a ser parte de un plan de oración. Y cuando me metí en ese plan de oración, vi que tenía un plan de lectura bíblica que yo no había completado. Entonces me metí en el plan de lectura bíblica y me metí en San Juan 15 y empecé a meterme en San Juan 15, donde dice lo siguiente. San Juan capítulo 15, antes de ir a Génesis capítulo 32, San Juan 15 dice la palabra de Dios, dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Quiero que le digas al que está al lado, la voluntad de Dios es que des más fruto. Pero más fruto. Por ejemplo, uno de los frutos, nosotros que somos luz, es que las tinieblas desaparezcan. Esto habla de autoridad espiritual. Habla de que los endemoniados, y esto se lo digo a los más jóvenes, y también a los adultos, pero a veces los jóvenes se creen muy pequeños. Dios dice que aquellos que son de Él tienen autoridad espiritual. Satanás tiene que tenerte miedo. Tú eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, tienes la oportunidad de serlo. Pero dice aquí la palabra, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Es decir, que la que no produce fruto la corta, y todas las ramas que tiran fruto para que den aún más. Ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es decir, yo agarrado de la rama y la savia de la rama me inunda para que yo dé fruto. Entonces, al estar ligado al Maestro, la savia del Maestro corre en mí y da fruto. Para eso yo tengo que estar pegado. En eso el Señor me dijo en un momento, dijo, estás haciendo un trabajo importante, estás metido en un montón de cosas, atendiendo a mucha gente, cumpliendo un montón de cosas, trabajando muchísimo. Y de alguna manera, como diciéndome así, te felicito, pero tengo algo que decirte. No estás tan pegado a mí como yo necesito que estés. Eres muy activo, pero con otros. Yo necesito que mi savia corra por vos para que des fruto. Quiero que te frenes. Quiero que me escuches. Quiero que antes que entrevistes a otro, me des una entrevista a mí. Y que te detengas para oírme, porque yo tengo que fluir por vos. Y dice la palabra aquí, verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Mire qué interesante. ¿Cuántos conocen una vid? ¿Es bonita el tronco? ¿Es espeso como el de un roble? ¿Se puede hacer una silla con la madera de una vid?
No, la vid es una rama que no tiene utilidad para la vista de muchos, porque la única finalidad que tiene la vid es dar fruto. Su rama no puede ser usada para otra cosa. La causa de la vid es dar fruto. Ahora, sus ramas, las que salen del tronco, son similares a la vid. Por lo tanto, si tú quieres ser una rama de la verdadera vid, que es Jesús, yo soy la vid, tienes que parecerte a Él. Decirle que está al lado tuyo, que tenés que parecer para Él, a Él. Ahora, es interesante que los ojos nuestros, la vid es fea. La vid es fea. Nadie diría, oh, qué hermoso para, no sé, para hacer una decoración con esta vid. Tal vez algún paisajista podría inventar algo. Pero con un tronco de roble sí puede hacerlo. Con un quebracho sí lo puede hacer algo. Pero con la vid no hay mucho para hacer a la vista, porque fue elegida para dar fruto. Y sus ramas fueron elegidas para dar fruto. Por lo tanto, tú nunca vas a ser la buena imagen que los de afuera consideran utilizar. Porque si tú eres parte de la vid, no fuiste elegido para ser una imagen, sino que fuiste elegido para dar fruto. Porque la gracia que fluye en ti ha sido elegida para dar fruto. Fuiste elegido para dar fruto, mucho fruto. Y fíjate lo que dice la palabra, algunas cositas lindas. Dice acá la palabra, verso 5, ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Fíjese lo que dice luego, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Dice luego, y todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, eso me conmueve. Pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Está hablando de algo importante. Si lo cambiáramos, diría, si ustedes no permanecen en mí, por más que pidan, no les será concedido. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy bien o estoy mal? Si en realidad Él me concede la petición del corazón. Vuelvo a repetirlo, ¿quién lo dijo esto? ¿Quién fue que lo dijo? Jesús. ¿No lo dijo Serantes, que es un flor de mentiroso, dijo alguien? Lo dijo Jesús. Ahora, si nosotros como iglesia que estamos en este lugar, y algunos dirán, yo hace 20 años que estoy en la iglesia, esta palabra le molesta y dice, pero pastor, no es tan así, pero lo dijo Jesús. Si yo no puedo creer eso, entonces estoy en un conflicto, porque Él me lo dijo. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Por lo tanto, tú fuiste llamado a dar fruto. Cuando Dios llamó a Jacob, Dios lo llamó para dar fruto, pero él, a pesar de tener promesa, esto lo vamos a poder encontrar en el capítulo 28, él se escapó y se fue. Y él vivió, presta atención, él vivió lejos de su llamado, la bendición era la tierra de su padre, él vivió lejos de su llamado por un tiempo de 21 años, 21 años lejos del lugar del cumplimiento, para que usted entienda, usted va a dar fruto cuando usted sea una persona que tiene promesa y está en el lugar del cumplimiento de la promesa. No basta solamente con que tenga promesa. Hay personas que dicen, pastor, como me dijo una jovencita días atrás, me dijo, pastor, yo creo en Dios, hablo con Dios, leo la Biblia, pero verdaderamente estoy haciendo todo mal, porque estás fuera del lugar, no estás en el lugar. Dios no puede bendecirte, por más que digas, pastor, yo oro todo el día, pero luego no obedezco nada. Dios no puede bendecirte cuando no estás en el lugar de Dios. Jacob estuvo 21 años fuera del lugar, 21 años sin cumplir. Ahora, cuando él se decide cumplir, había dos problemas. Primero, traía la naturaleza que había alcanzado hasta el momento de escapar. Y segundo, la que había sumado después de eso o en esos 21 años. Es decir, por no sé cuántos años él escapó de la familia de su padre, huyó. Y así estaba la naturaleza del engañador, del mal visto, del que tal vez sentía culpa de un montón de cosas. Pero luego, en esa vida alejada del lugar del cumplimiento de la promesa, él se había apartado y había adquirido costumbres que no eran las ideales. Posiblemente,
se había hecho un buen comerciante, y la Biblia lo demuestra. Él se había hecho en este transcurso de 21 años un comerciante, era un hombre próspero económicamente, sabía hacer buenos negocios con ovejas. A otros también en este tiempo dirán, no sé, me va muy bien el trabajo, soy un empresario, otro dirá tal cosa, tal vez un buen comerciante, lo que sea. Habían pasado años, había adquirido todo eso. En ese momento es cuando Dios le habla y le dice, es tiempo de volver. Y este empieza a sentir una carga, un peso, y empieza a sentir que tiene que tomar una decisión. Su suegro no lo quiere soltar, era un buen comerciante, porque justamente el mundo no te va a querer por lo que eres, sino por las habilidades que tienes. Si eres una jovencita, va a mirar tu cuerpo, tu apariencia, y si tienes una buena apariencia, te va a usar para tal cosa. Y a los muchachos también, porque no les importa al mundo lo que eres, te importa lo que puedes dar. Y este suegro de este Jacob no lo quería soltar, hasta que Jacob buscó a Dios, Dios le dio la estrategia y salió. Pero cuando iba saliendo, así se armó una gran batalla. Se encontró con un varón de Dios. Algunas versiones en el Nuevo Testamento, algunas expresiones, dicen con un ángel. Y Jacob dice algo más, dice con Dios. Acompáñeme, Génesis capítulo 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Un varón. Alguien con apariencia de varón. Vuelvo a repetirlo, el Nuevo Testamento habla de un ángel. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, se le salió la pierna del lugar. ¿Dolerá eso? ¿A cuántos le ha pasado que le salió una parte del cuerpo del lugar? A ver, levanten la mano. ¿Es doloroso? Y más, estaba en plena batalla. Yo no sé lo que habrá hecho. Le habrá sacado la pierna, pues se la corrió del lugar. Imagínense, este Jacob en ese momento. Pero él no soltó al ángel. Ahí se mantuvo con el inmenso dolor que tenía su cuerpo. Y cuando el ángel le sacó esta mano y dijo, ahora me voy, porque el ángel se tenía que ir, Jacob agarró, soltó su pierna y se agarró de vuelta, porque dijo, aunque me duela mi cuerpo, yo no voy a perder esta oportunidad, no la voy a perder. Y dice, y se descoyuntó, salió la pierna, salió de su lugar, se descoyuntó. Es como que este hueso se salió para el costado. Horrible. Y dice la palabra así, se desconsultó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26. Y le gritó el varón de Dios, el ángel, o como usted quiera llamarlo, déjame porque viene la mañana. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Wow! Luchó con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Jacob le pregunta al ángel. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo así y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, ¿a quién vio? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Le dolía. Rengueaba. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Yo no sé cuánto tiempo Jacob estuvo rengo. Pero creo alguna cosa, y es aquí donde en primer lugar me quiero afirmar. Dios en muchas ocasiones va a producir ciertas rengueras en tu vida. Esto me parece importante. Situaciones donde vas a tener que entrar en una batalla con Dios, en un momento en el cual vas a tener que estar decididos a decenas de renuncias y cambios, donde Dios va a tratar contigo, es una guerra. Es como decir mi propia y supuesta bendición por la tuya, es mi renuncia por la tuya,
es hacer tu voluntad, es el deseo de lo bueno tuyo, por mi negación, Señor. La verdad es que me has hecho hábil, me has dado capacidad, he multiplicado las ovejas, pero tiene que llegar un momento en el cual tu llamamiento tiene que reverdecer. ¿Y cuánto va a costar eso? No sé cuánto va a costar. No sé qué te va a pedir, no sé qué vas a tener que renunciar. Y seguramente, de hecho, vas a tener que pelear con Dios. Ese es el momento en el cual va a haber tal vez una marca, tal vez haya alguna renguera, tal vez algo marque tu historia. Yo me imagino a este Jacob, después de esta terrible lucha, que por mucho tiempo, por 21 años, lejos del llamamiento de Dios, un hombre guapo, un hombre bien parecido, un hombre tal vez elegante, de un caminar tipo modelo tal vez, porque la Biblia dice que las mujeres se veían atraídas por él. Era un hombre atractivo. Pero después de la lucha con el ángel, quedó rengo. Y todos los que lo miraban tal vez se burlaban de él. Mira cómo quedó este. Pero él decía, pero bendecido. Tus manos y adora.